¿Qué tal? Muy buenas noches, muy pero muy buenas noches a nuestros seguidores del Diario del Istmo, Imagen del Golfo. Nos ubicamos sobre la avenida Benito Juárez, en la colonia centro de Coatzacoalcos, aquí frente al Hospital Regional Valentín Gómez Farías, donde hace aproximadamente unos minutos fue trasladado un masculino quien fue herido de bala en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, ya al poniente de la ciudad, quien fue trasladado de urgencia a este nosocomio para ser atendido. Como pueden observar, también ya se encuentra una patrulla de la policía estatal. Desde hace aproximadamente una hora, elementos policíacos mantienen un operativo al poniente de la ciudad de Coatzacoalcos tras este movimiento que se registró, donde un masculino recibió al menos 3 impactos de bala. Lo que nos dan a conocer esta noche es que el masculino pues ingresó totalmente delicado a este lugar, a este hospital de Coatzacoalcos, para su atención. Nos comentan que los impactos de bala los recibió tanto en el pecho, en el brazo y en la cara. Hasta el momento pues no se ha confirmado dicha información, sin embargo es parte de los datos que nos dan a conocer durante el trayecto que va surgiendo esta información aquí en Coatzacoalcos. Para las personas que apenas se están conectando, les damos a conocer que estamos sobre la avenida Benito Juárez, en el centro de la ciudad, aquí a las afueras del Hospital Regional Valentín Gómez Farías, donde hace cuestión de unos minutos fue trasladado un sujeto que recibió al menos 3 impactos de bala ya en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, donde se realiza ya un fuerte operativo sobre la avenida Guerrero, allá en esa zona de Coatzacoalcos, al poniente. Y hasta el momento se desconoce la identidad del masculino y también las causas por las que fue atacado. Nos dan a conocer también que las víctimas lograron que las personas que realizaron el ataque hacia este masculino lograron escapar. La víctima ingresó muy muy delicado y hasta el momento pues no se tiene un reporte exacto de lo que se registró en esa zona. Aquí pueden observar ustedes ya esta patrulla de la policía estatal que mantiene pues guardia en este punto sobre la avenida Benito Juárez tras el ataque que recibió este masculino allá en el fraccionamiento Ciudad Olmeca de la ciudad de Coatzacoalcos. Nos dieron a conocer que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana trasladaron a esta persona para poder recibir la atención. Sin embargo, dieron a conocer que su estado de salud es muy, muy delicado tras recibir esos 3 impactos de bala. Hasta el momento, les repito, se desconoce la identidad de este sujeto que fue baleado por hombres armados, hombres desconocidos en el fraccionamiento Ciudad Olmeca, y tras cometer su objetivo emprendieron la huida. Pese al operativo implementado por las fuerzas del orden, hasta el momento no han logrado la captura de esos sujetos que atacaron al masculino y que le dieron por lo menos 3 impactos de bala. Nos dan a conocer que Estos impactos los recibió en la cara, en el pecho y en el brazo. Información que se estará dando a conocer más adelante y que podrá usted informarse de manera directa en la página del Diario del Istmo, Imagen del Golfo, y también en los periódicos impresos Órale y el Diario del Istmo el día de mañana. Es parte del reporte que tenemos. Muy buenas noches.